Estamos muy contentos y conformes en anunciar que a partir del día de mañana van a tener los docentes, más de la mitad de los docentes de la provincia de Mendoza, 38.400 docentes específicamente depositados en sus cajas de ahorro, el retro del ítem zona, un ítem que bueno, tuvo una modificación a finales del año pasado por un trabajo muy intenso que se hizo desde varias áreas de gobierno, en donde lo que se buscó es premiar a aquel docente que tiene condiciones de vulnerabilidad o de distancia con el lugar, el establecimiento donde da clases, distintas a aquellos que se encuentran más cerca de las zonas más pobladas. Con ello, bueno, venimos a terminar de cumplir las promesas de campaña que hizo el gobernador Cornejo, que era cancelar la deuda que se había generado desde el año 2008 al año 2015 por el gobierno de Paco Pérez, cuando habían determinado ciertos establecimientos con un porcentaje de ítem zona, pero no la habían cancelado por problemas presupuestarios. Entonces, bueno, con esto venimos a cumplir todo el 100% de la promesa de campaña.